Bueno, nos preguntan, nos plantean a 4 años del referendo no pasaron la página. ¿Por qué no pasaron la página? Porque esta experiencia nos dejó una vivencia política que tenemos que entender, asimilar, usar para cambiar lo que hay que cambiar en nosotros y en las instituciones, usar en procesos, en la perspectiva de los procesos de democratización y construcción de ciudadanía. En ese sentido, digamos, probablemente va a ser más reflexivo y menos emotivo, digamos, lo que planteé, y hay un esfuerzo deliberado de alejarse, digamos, de la emotividad con el propósito de que podamos pensar un poco de qué tenemos que enfrentar. En clave nacional, una forma de ver el referendo del 7 de octubre es como un momento de tensión y a la vez de desarrollo de la disputa entre, por un lado, ciudadanías insatisfechas con el curso de las políticas públicas, con el desempeño de los políticos y con la corrupción, y por otro lado, una clase política poco dispuesta al cambio y una institucionalidad que no contempla mecanismos para canalizar las nuevas formas de participación ciudadana y esta insatisfacción. La insatisfacción ciudadana se venía expresando en protestas y movilizaciones callejeras desde el principio del milenio. Primero con el estallido del Pombo en marzo del 2000, luego con Riteve, luego contra la corrupción. Entre noviembre del 2005 y febrero del 2007, una tendencia sostenida al incremento de las movilizaciones, cada vez más diversas, cada vez con la participación de más sectores. Por otra parte, del lado de la resistencia de la apertura del sistema político, tenemos que desde 1990 se había presentado a la Asamblea una propuesta de reforma constitucional para incluir el referéndum. Y de 1990 hasta el combo en el 2000, básicamente no pasó mayor cosa. Y es hasta las movilizaciones del combo que activa, bueno, y la presentación en 1990 por el Rodrigo Gutiérrez Sáenz, diputado de Pueblo Unido, que lo presentó inmediatamente entrando a esa legislatura de 1990. En el 2000, a raíz de tener pocos, otra vez como que empieza a surgir el diálogo, ¿y qué hacemos cuando hay conflictos sociales que simplemente no tienen salida por las vías habituales? Y de ahí, del 2000 hasta el 2002 se aprueba la reforma constitucional y se da un año para que se implemente la ley. No pasa la ley, vuelve a caer en el olvido. Y es un recurso de amparo el que la sala constitucional obliga a la Asamblea Legislativa a pasar la ley del referéndum. Y no es hasta el último minuto del el gobierno 2002-2006 en que finalmente se aprueba esa ley. Una ley que está llena de vericuetos, de cosas no resueltas, expresión de los conflictos que hubo por aprobarla y los vetos por tratar de detenerla o por no dar la eficacia. En ese sentido, la ley que finalmente fue aprobada tiene limitaciones que se hicieron evidentes en esta primera y hasta el momento única aplicación. En primer lugar, el referendo no previó mecanismos de información y debate. El principal problema para la gente que no votó en el referendo del 7 de octubre fue la falta de información. Como confirmación de este hecho, está, por un lado, que fueron muy valorados los debates, es decir, la gente se abocó a ver los debates, pero por otro lado, más del 70% de la gente que no votó en el referendo dice que no tuvo información suficiente. Entonces, hay un primer punto, y si vemos que las personas que no votaron son abrumadoramente personas de baja escolaridad y de bajo nivel socioeconómico, vemos cómo se contempla la exclusión política con la exclusión social. En segundo lugar, la falta de consideración de las posibles asimetrías de las partes. En esta contienda estaba por un lado el gobierno y la mayor parte del capital más fuerte, y por otro lado grupos ciudadanos.
ciudadanos compuestos por capas medias, profesionales, maestros, agricultores, trabajadores del sector público, comunidades indígenas, etc. Esta simetría se expresó en primer lugar al acceso a los medios, en segundo lugar a través de la participación abierta y demagógica del gobierno, así como por medio de los recursos que usó el Estado, hizo el Estado en términos de ofertas clientelares y de promesas desde el lugar de la autoridad pública. Es decir, prometieron un aeropuerto en el sur, prometieron un parque industrial en desamparados por parte del presidente de la República, es algo que no debe ser aceptado. Tercero, con excepción de los debates, no hubo una estrategia de información y debate. Cuarto, la falta de vigilancia y sanción de los abusos de los sectores favorables al TLC, como fue el caso de Kevin y Casas, como fue el caso de las denuncias de ofertas clientelares, la denuncia contra la participación del gobierno de los Estados Unidos directamente en campaña, el abuso de los medios por pasar por noticias propaganda durante la tregua mediática. Esos no fueron atendidos oportunamente por parte del tribunal y la mayor parte no tuvo seguimiento. Esas asimetrías llevaron a que el referendo, a pesar de que terminó aprobando el TLC, no generó resultados legítimos para las partes. En una encuesta que realizamos la semana posterior al referendo, había una percepción de muy amplios sectores sobre la parcialidad del tribunal. Solo la mitad de la población consideró que el tribunal había sido imparcial. Eso, en el caso de Costa Rica, es escandaloso, porque el tribunal es una de las instituciones que tiene mayor legitimidad en el país. Y en el caso del no, solo una tercera parte de quienes votaron por el no consideraban que el tribunal había sido imparcial. Entre quienes consideran que el tribunal no fue imparcial, casi la mitad considera que estuvo influenciado por el presidente Arias, el 48%, y casi un tercio por los del sí. Es decir, tenemos cerca del 80% de la gente que identificaba como los que influenciaban como Arias. Considero que el prestigio que ha tenido y que debe recuperar el tribunal, estos datos subrayan la importancia de una reforma de la ley y el reglamento del referendo, que, uno, lleve información y debate público que la ciudadanía, especialmente la que tiene menor nivel de escolaridad, requiere para poder participar en la decisión. Dos, impida la participación de actores como el presidente de la República que pueda usar recursos y autoridad pública para inclinar la balanza. En el referendo 2007, bueno, se muestra el efecto de la participación de Arias, es decir, en todo lado se habla contra la participación de Chávez en los referendos en Venezuela. Yo no veo, digamos, que se critique de la misma forma la participación de Arias acá. La prensa y que se garantice el acceso paritario a los medios por parte de ambas partes. Digamos, independientemente de cómo se resuelva lo del financiamiento, porque me parece que el financiamiento se ha convertido en un terreno minado de política, lo que hay que garantizar es la equidad del acceso a los medios. En ese sentido, pienso que debemos orientarnos a reformar la ley para poder rescatar el potencial democratizador con el cual se plantea. Por otra parte, y en esto ya las dos personas que me han precedido han hablado. Es decir, a pesar de estas debilidades, la práctica del referendo en la ciudadanía provocó una recuperación del interés por la política. Piensen que en todas las encuestas que hemos hecho, el referendo suscitó mayor interés ciudadano, tanto por parte de quienes votaron sí, como por parte de quienes votaron no, que las elecciones, tanto del 2006 como las del 2010. Es decir, sigue siendo un hito en términos de la percepción de la ciudadanía de su incorporación. Por otra parte, en la organización de quienes participaron en la campaña del no a través de los comités patrióticos y sus actividades, hubo todo un proceso de resignificación de la política, redescubrimiento de lo público, como encuentro de ciudadanos que se reúnen para discutir, actuar, hacer campaña. En tiempos en que el neoliberalismo fomenta lo privado y lo individual, esto supone una ruptura importante. Permitió a los y las ciudadanas salir del espacio de lo privado y experimentar formas de construcción pública y colectiva. Dos, construcción y reconstrucción de lazos sociales. Encuentro de personas de distintos orígenes y experiencias, de distintas tradiciones políticas, con diferentes formas de hacer política,
se juntó gente de la nueva izquierda, exiliacionistas, comunistas, personas vinculadas a la actividad política en la sociedad civil, estudiantes, artistas, intelectuales, ecologistas, sindicalistas, indígenas, y todo eso permitió un encuentro muy rico entre distintos grupos y distintas personas, un conocimiento mutuo que me parece que es una base muy importante para el futuro. Tres, fueron actividades públicas pero no estatales. En este país en que estamos acostumbrados a asociar lo público con lo estatal, este es un cambio importante. Cuatro, descubrimiento y desarrollo de capacidades de análisis y análisis y creatividad. Cuatro, cinco, defensa de la horizontalidad en las relaciones. Seis, permitió la emergencia de los conflictos. Esta es una sociedad en que tenemos mucha dificultad de enfrentar los conflictos y los comités patrióticos no fueron oasis de paz. Hubo conflictos de género, hubo conflictos entre generaciones, y si nosotros usamos esas experiencias para aprender a manejar los conflictos, porque las sociedades son conflictivas. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que señalaba Carmen, es problemático en el sentido de que pareciera que seguimos pegados a los conflictos. Los conflictos son, existen, siempre van a existir. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlos. Nada más para cerrar, en este sentido, esos meses llevaron a una expansión hacia nuevos tipos grupos de ciudadanos y ciudadanas en el país, y lo único que quiero señalar es que estas experiencias están vinculadas con otras que se viven en el mundo entero desde principios del milenio. Si vemos la batalla por Seattle en 1999, si vemos la guerra del agua de Cochabamba, es decir, en todo el mundo, digamos, está haciendo crisis las formas de la democracia liberal. Yo pienso que la mayor garantía de que estas salidas, de que estas crisis puedan tener una salida democratizadora, son estas ciudadanías activas que son las que podrían encabezar procesos de cambio. Sin embargo, también quiero ser clara en que los resultados y las salidas de esos procesos no están garantizadas. Entonces, creo que tenemos un largo trecho por delante de construir a partir de lo que hemos aprendido y de innovar hacia adelante. Muchas gracias.